Y aquí, muchachos, vea, tenemos la entrada al Ecoparque Largo Las Garzas. Sí, ahí está. Entonces, esta va a ser la entrada. Estamos ubicados básicamente sobre la avenida Cañas Gordas. Sí, ahora les doy la ubicación exacta. Y vamos a mirar qué podemos encontrar aquí en este parque. Se ve precioso por fuera. El barrio Aquí que es está, vea, normal, Ecoparque Las Garzas. Y eso es lo que nos recibe aquí a la entrada. Bueno, dato interesante es que la entrada es totalmente gratuita, por lo menos al 2024, así que bueno, aprovechen para venir. Miren, qué bonita esta estructura que es como la primera que nos recibe, vea. Venimos justamente de allá, esta es la primera estructura que nos recibe y está bien bonita. Y acá, muchachos, tenemos como un mapita, vea, para que no nos perdamos, como el recorrido que hay y los diferentes animales que se encuentran. Sí, eso es como un poquito para ver un poco también como animalitos que conviven en este ecosistema. Y este parque, muchachos, está ubicado en la comuna 22 y constituye actualmente uno de los pocos bosques tropicales que posee la ciudad de Cali. Entonces, vea, muchachos, vea, eso hace parte como del recorrido. Mírenme en este bosque. Como les decía, pues es uno de los pocos bosques tropicales que posee todavía a la actualidad la ciudad de Cali. Y también es considerado por el lago como un ecosistema de humedal. Entonces, mire qué bonito, vea. Acá se pueden avistar, pues, de todo tipo de animales que conviven en este ecosistema. Sí, en especial pues aves. Aquí pues como cerquita no vemos ninguna, pero por ahí están escondidas en sus ecosistemas. Pero mire qué belleza de bosque, vea. Qué lindo. Entonces cuando usted llega encuentra el lago, que la estructura que ya les mostré, luego el lago que ya les mostré, y ahí entonces ya se desvían y empezamos a recorrer como este pedacito pues de bosque, que es como un senderito bien lindo que hay aquí. Bueno, muchachos, y la dirección exacta de este mágico lugar es la carrera 127 con calle 16 en el barrio Pance. Obviamente pues aquí en Cali, entonces ya saben, abierto desde las 8 de la mañana todos los días, más o menos, creería yo, por ahí hasta las 5 o 6 de la tarde. Y aquí está el letrero de lo que podemos encontrar. Dice, en este lugar podrás observar las siguientes aves: cormorán, ajinga, tángara, polla de agua, zambullidor, pájaro carpintero y seis especies, perdón, de garzas. Entonces, esas son todas las aves que podemos ver desde aquí. O bueno, las que se dejen ver. Y aquí tenemos como los animales terrestres que podemos encontrar. Ahí está la ardilla, aquí está la zarigüeya o chucha, las tortugas que ya las vimos y de noche se pueden observar los murciélagos. Al otro lado del tótem hay algunos otros animales. Incluso mire, vea, eso que es como un caimancito. Ya pues para parte del lago, otro tipo de murciélago, iguanas e incluso también están las serpientes como tipo cazadores. Y aquí, que ya es el último lado, mire, está la comadreja que está aquí. Y bueno, como aquí hay unas especies de peces y otra especie de tortuga. Entonces todos esos animales se pueden encontrar aquí en este parquecito. Y bueno, muchachos, ¿qué tipo de actividades se pueden hacer aquí? Pues bueno, de todo un poquito. Acá la gente viene a hacer su picnic, también se puede venir a avistar aves, también se puede venir a hacer senderismo, aunque bueno, no es que sea muy largo. También se puede venir pues a tardear. En general es un buen lugar para pasar una tarde en familia y poder también convivir con la naturaleza. También, por supuesto, obviamente este lugar está lleno de diferentes especies de árboles y plantas, que también en este tótem podemos encontrar como las diferentes especies que se encuentran aquí en este ecoparque de las garzas. Aquí están.
Miren, muchachos, esta belleza, ¿no? Esta es pues el puente por el que veníamos. Y aquí al final está este molinito precioso que le hace la caída pues al lago. Qué lindo. Qué precioso este parque, la verdad. Y bueno, muchachos, ya aquí con el molino a mis espaldas, los dejo. Esto fue todo el recorrido. Recuerden siempre que conocer es vivir. Y hoy que sí, se vio reflejada esa frase. Y como siempre, nos vemos en unos días en un video nuevo. Nos vemos. We'll be right back.